estadio El Campín para los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Te recordamos que el partido quedó 2-1, así que esperamos que la equidad pueda remontar y pasar a la siguiente ronda. Ustedes ya saben cómo quedó el resultado del partido, pero nosotros todavía no, así que esperamos lo mejor. Bueno, creo que se acaba de terminar el primer tiempo del partido a 1-0 a favor de Atlético Mineiro. Fue un gol de rever después de un tiro de esquina que la defensa intenta despejar y le termina rebotando y entrando a la red. Al minuto 25 pudimos ver a Stalin Mota salir lesionado, mal, decepción, o sea, afligido por tener que salir. No se sabe realmente qué le pasó, pero esperamos que el segundo tiempo sea mucho mejor. Cracks, para la segunda mitad, Matías Mier empezaba con un golazo de media distancia, pero desafortunadamente minutos más tarde, en el segundo tiro de esquina de Atlético Mineiro, llegó el gol de cabeza de Jimmy Chara. Las cosas estaban sumamente difíciles, tendrían que ser 3 goles más la equidad para pasar, y desafortunadamente el que anotó fue Atlético Mineiro, gracias a Elías tras una buena jugada colectiva. Así entonces, los equipos colombianos se despiden de los torneos internacionales, en este caso de la Copa Sudamericana. Queremos aprovechar para agradecer a la equidad por invitarnos a vivir esta experiencia. ¡Mucho ánimo! Hoy en la mañana el profe Queiroz dio una rueda de prensa donde se dieron a conocer los 24 convocados que jugarán los partidos amistosos este 6 y 10 de septiembre. Los arqueros son David Ospina, Eder Chaux, Álvaro Montero y Aldair Quintana. En la defensa están Davinson Sánchez, Jerry Mina, William Tecillo, Luis Manuel Orejuela, Oscar Murillo, Cristian Borja, Estefan Medina y John Lucumí. En el mediocampo, Jefferson Lerma, Wilmar Barrios, Jairo Moreno, Daniel Muñoz, Mateus Uribe, Juan Guillermo Cuadrado, Orlando Berrío y Luis Díaz. Finalmente, en la delantera están Duan Zapata, Santos Borré, Luis Muriel y Roger Martínez. Esta convocatoria deja por fuera a cracks que estaban disponibles como Cardona, Arias, Fabra y Camilo Vargas. ¿Qué les parece? ¿Fue una buena decisión por parte del entrenador? ¿Ustedes a quién sacarían? ¿A quién pondrían? Vamos a estar muy atentos leyéndolos en los comentarios. La otra noticia sobre nuestra selección es que ayer el gerente deportivo de Perú confirmó que en noviembre jugaremos un amistoso, y hoy en rueda de prensa le preguntaron al profe Queiroz por esto, a lo que respondió: aún no tenemos amistosos confirmados para octubre y noviembre porque muchas selecciones están bloqueadas. Tengo algunas ideas, lo más importante es el proceso. Así que nada confirmado aún. Otra de las cosas por la que le preguntaron al profe fue por lo ocurrido con Manuel Orejuela, que como les habíamos adelantado, el club había pedido que no fuera convocado. Cuando empieza la selección, tiene que estar 1000% en la selección. Ni quiero oír hablar de una cosa de esas. Dice, espero que sea la última vez que un email de estos me perturbó. Lo último y posiblemente más importante de la rueda de prensa fueron las preguntas por los jugadores que faltan, primordialmente James y Falcao. James es un jugador importante, como es Oica y como otros jugadores que están lesionados, Falcao, Collar, que no puede estar también. Lo más importante es que continuamos preparando soluciones, experimentando y dando oportunidad a otros jugadores, trabajar para ganar estabilidad en los procesos. La Gaceta del Sport elogió a Muriel por su excelente debut en la Serie A. Según la prensa en Francia, el vicepresidente del Galatasaray viajará al sorteo de la fase de grupos de la Champions League para finalizar las negociaciones con Falcao y volver a Turquía con el Tigre. El Cucho Hernández sigue lesionado en los isquiotibiales, por lo que su debut con el Mallorca llegaría hasta octubre. Tolima venció a Jaguares en el último partido de la jornada 8 y se metió en el grupo de los 8. Y bueno, cracks, desde acá del Campín les decimos que eso es todo por hoy. Recuerden suscribirse y activar las notificaciones. También pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales para ser los primeros en estar informados. Nosotros nos vemos en el siguiente video.